La Casa Editorial del Tiempo es uno de los conglomerados de comunicación más importantes del país y de Latinoamérica, en donde sus consumidores no solamente pueden acceder a la información a través de portales de internet o revistas o medios impresos, sino que además este les ofrece toda una variedad de canales de comunicación. Les podemos contar que digamos que los más conocidos podrían ser El Tiempo, que es el medio impreso, eltiempo.com, que es el portal de internet especializado. Revistas especializadas como Motor, Carrusel, Portafolio, ABC del Bebé, entre otras. Canales de televisión tales como City TV o el canal especializado del Tiempo, que es ET. Anteriormente El Tiempo contaba con dos grupos de periodistas que cubrían y obtenían información de manera independiente. Entre el portal del Tiempo.com y el Tiempo impreso no existía ningún tipo de puente. Actualmente todos esos periodistas se reunieron en un solo grupo, en una sala de redacción, y cada uno de esos periodistas se encargaba de cubrir distintos hechos y con toda esa información que se generaba, como depositaran una especie de bolsa de contenidos que oportunamente iba a ser evaluada por los directivos de este medio, a ver qué iba a ser publicado y qué no. Y ellos mismos definían títulos, la forma de redactar. Y pues ya. Bueno, son alrededor de 120 periodistas y cada uno de ellos se dedica a cubrir noticias independientemente del tema. Lo que hacen es reunir toda esta información y a partir de esta generar contenidos para los distintos medios, ya sea televisión, ya sea prensa o ya sea el portal de internet. Esta convergencia multimedia lo que generó más que todo fue, o sea, en principio optimizó recursos, ya que, por ejemplo, no se necesita tanto dinero, por ejemplo, para la movilidad de los periodistas, no se necesitan más cámaras o fotógrafos en el mismo sitio, porque cada uno de estos periodistas cubría, tomaba fotos, graba la información que tiene que grabar y lo deposita en la bolsa de contenidos para así esta información esté apta y esté al alcance de todos los medios y que ellos mismos puedan publicar. En su formato. Según lo que nos dijo Ernesto Cortés, pues nos quedó bastante claro que el crecimiento que se ha presentado en la Casa Editorial del Tiempo ha sido bastante grande, no solo en los mismos clientes, sino también en el dinero, puesto que la publicidad que se está invirtiendo ha crecido de manera exponencial en el último tiempo. Se dice además que estamos en una generación, en una era en donde se genera contenidos a través de videos más que todo, y que estos videos se actualizan más que todo a diario y se hacen en base de las experiencias de estos mismos clientes de los que les hablamos. Las redes sociales como Twitter y Facebook hoy en día juegan un papel muy importante en el periodismo, ya que promueven y ayudan a un elemento muy importante que es la inmediatez. Les voy a hablar de cómo El Tiempo maneja las redes sociales. Me voy a centrar en Twitter y en Facebook, ya que son las redes en donde El Tiempo tiene mayor número de seguidores. En primer lugar, El Tiempo en Twitter tiene eltiempo.com y El Tiempo Blogs. El Tiempo Blogs es, como su nombre lo dice, se publican blogs, no se publican noticias. En un día se pueden publicar cada hora un tweet. Actualmente hay 2.649 tweets y El Tiempo Blogs tiene 2.528 seguidores. Se tratan temas de todo tipo: farándula, deportes, política, etc. Por otro lado, eltiempo.com también trata diferentes temas, pero la diferencia es que en este sí se publican noticias. Se publica lo que va transcurriendo durante todo el día. En una hora puede haber de 1 a 8 tweets y actualmente hay 51.592 tweets y tiene 250.291 seguidores, lo cual es demasiado. En Facebook también hay un gran número de seguidores, no se compara a la cantidad de seguidores que tiene Twitter, pero es un número grande, 83.356. Es muy parecido a Twitter, también se publican noticias en donde las personas pueden comentar. Bueno, con esto vemos que cada vez estamos más sumergidos en el mundo digital, que cada vez tenemos más oportunidades de participar. Entonces, quiero concluir invitándolos a todos ustedes
a que utilicen las diferentes redes sociales, a que ya no solo sean espectadores, sino también participantes.